Hola chicos, bienvenidos a la casa Snorky. Nada, ya sabéis, esta casa llena de maldad, vileza y de Star Wars, que hoy es el día de Star Wars y nada, como Javi ha enseñado su colección de películas de Star Wars, pues yo me he picado y voy a enseñar mi colección de pelis de Star Wars. Bueno, todo lo que veis detrás es parte de todo esto que hay aquí, está metido en caja, en mi colección de cosas de Star Wars, que tengo un montón de cositas que algún día os las enseñaré. Y nada, os voy a enseñar todo lo que yo tengo, sobre todo mi colección es de VHS. Y bueno, perdonadme que tengo el lápiz que me habéis pillado trabajando. Y nada, que como ya sabes, Javi, dentro vídeo. Chicos, os voy a enseñar mi colección. Como veis, tengo puesto mi mantel, bueno, es una bandera de imperial. Y nada, os voy a enseñar mi colección de, sobre todo de películas, aunque os meteré alguna cosilla, alguna joyita que tengo y demás. Y nada, me gustaría empezar con la primera, que esta película, esta que veis aquí, pues es mi primera película de Star Wars. Como veis, está reventada la caja, está destrozada e incluso tiene aquí puesto un numerito. ¿Vale? De película, pues de mi colección de VHS cuando yo tenía pues 10 añitos, 8 o 10 añitos. Esta edición es del 84 y venía, es de CBS, ¿vale? De CBS Fox. Y esta colección era una colección que venían unas 40 películas, venía El Padrino, venía un montón de peliculitas. Y una de las que venía pues era esta de Star Wars, ¿vale? Entonces esta, como veis, está reventada, pero por dentro imagino que estará igual de reventada porque esta la quemé yo. Esta la veía yo con 8 o 10 añitos, porque en el 84 tenía yo 8 años y esta la quemé, ¿no? Años después conseguí esta película, que es exactamente la misma, ¿ves? Con su VHS, pero en perfecto estado. La compré, estaba la colección casi completa de películas y la compré en Gijón, en el mercadillo cuando estuve en Metrópolis Gijón hace 3 o 4 años, ¿vale? Luego, años después, pues mis siguientes películas fueron las dos que faltaban de esta misma colección, pero ya está en caja de plástico, ¿vale? Y estas dos, como veis, sigue con la numeración y demás. Estas dos son las que conseguí en el Corte Inglés. Las compré a muy buen precio. perdón, las compré. Repito que las compré. Y nada, y estas pues también las achicharré, son películas que las he visto mil veces y bueno, están en perfecto estado con su VHS dentro y demás. Años después, o sea, hace 3 años aproximadamente, conseguí la que me faltaba de esta colección de tres películas, con la misma carátula y todo, ¿vale? La conseguí en Madrid, en la Cifimad, ¿vale? Y conseguí esta película que era de alquiler de un videoclub, a pesar de que esta película no se podía alquilar porque era una película de venta y era la tercera parte de la película. Y además de esas dos, conseguí estas otras tres películas que son, bueno, La Guerra de la Galaxia, también de CBS Fox, ¿vale? Como podéis ver, es de un videoclub, está la película dentro, ¿vale? Conseguí El Imperio Contraataca, ¿vale? También es del videoclub, con su pegatinita para que no la robes y demás. Y además conseguí La Batalla del Planeta de los Ewoks, ¿vale? También de videoclub, de un videoclub de Madrid, de Videocid. Y bueno, esta es una joyita que lleva muchos años detrás de ella y que la conseguí. Pues conseguí las tres películas a muy buen precio y además fue a beneficio de una ONG y bueno, y ahí quedó la cosa, ¿no? Luego, pues he conseguido, años después, conseguí esta edición en VHS del año 84, que es una maravilla. Veis, con su cajita, y ahora se abre por dentro y están los carteles de la película.
y están las tres películas dentro. ¿Vale? Esta la conseguí en un mercadillo, me parece que fue por 4 o 5 euros. Casi todo lo que yo tengo es carne de mercadillo, porque encontrar ciertas cosas de este tipo, pues es complicado, ¿no? Esa es una de las joyitas que tengo. Luego tengo esta edición, que ya Javi os la ha enseñado, que bueno, que ya la conocéis mucho, que esta la hemos tenido todos, ¿vale? Que es la edición plateada. Pero años después conseguí la misma edición, gracias a un amigo que fue a Alemania, bueno, que vive en Alemania, que es Luis. Me consiguió la trilogía en alemán, ¿vale? Como veis, está todo en alemán. Las películas por dentro enteras en alemán, ¿vale? Es una curiosidad. Y bueno, y esta es una de las cositas raras que tengo en mi colección, ¿no? No voy a poder conseguir algunas de las cosas que es imposible de conseguir, como la edición de que salió, que solo salieron 1.000 números en, o sea, 1.000 unidades, perdón, que es la edición Executor, que se entregó solo a directivos de Fox. Y bueno, esa sé que hay en España un par de ellas, una de ellas la tiene Gaby Navarro y demás, ¿no? Luego, otra de las que he conseguido, que esta la conseguí en un mercadillo también, y esto era de Videoclub y demás, es la edición de CBS del año 85, ¿vale? Esta es del año 85. Y esta es ya con el máster en THX digital, que tiene el sonido en digital, y la carátula en rojo y demás. Esta hay otra edición que también estoy detrás de ella, que es como la caja de cartón que os he enseñado antes, pero con las películas en rojo también. Y esa estoy detrás de ella de intentar conseguirla, ¿vale? Luego, siguiendo con las curiosidades, pues tengo la misma edición que salió de esta caja, ¿vale? Pues la tengo, que es la edición especial, con THX, con los añadidos y demás, que esta, si mal no recuerdo, es del 97. Pues tengo la trilogía en caja, ¿vale? En su caja, Dawn of the Jedi, Imperio Contraataca y La Guerra de las Galaxias, ¿vale? Están dentro los VHS de las tres películas. Y además, tengo también, como curiosidad, ya saltando al año 99 y un poquito más adelante, pues las películas en VHS del episodio 1 y episodio 2. No salió nunca el episodio 3 y me jodieron la colección porque no tengo las tres películas. Y esta la conseguí en... Esta la rescaté de un mercadillo, está en muy mal estado y demás, pero la película por dentro está perfecta. Entonces, si algún día consigo el cartón y demás del episodio 1, consigo una caja, pero lo de dentro no está, porque yo consigo muchas cosas de diferentes sitios, pues la tengo ahí como para reponer, ¿no? Y nada, luego ya pues saltamos al mundo DVD y tengo la trilogía en plateado, ¿vale? Que por dentro es plateada, ¿vale? Pero por fuera es dorada. Las películas son las plateadas. No sé por qué, pero yo la compré así. Y esta es la que yo compré. Es la edición dorada con el interior plateado. Y además tengo la trilogía, las tres películas, las tengo en dorada. Aparte, que las conseguí aparte. Además, esta ya os ha estado hablando Javi de ella y demás. Tengo también la Star Wars Rebels. La segunda temporada, tengo la primera temporada, pero no la tengo aquí, ¿vale? Porque hay muchas cosas de la colección que no la tengo aquí, pues las tengo en mi casa y demás. Pero bueno, os quería enseñar sobre todo eso, bueno, el tema, para la que para mí es la mejor película, que está la edición más normal que podéis comprar, ¿vale? De Rogue One, ni de Han Solo y demás, ¿no? Pero tengo una joyita, que tiene muy poquita gente, ¿vale? Que es la trilogía de la Guerra de las Galaxias, que me la regaló el gran Paco Villa de la Fosa del Rancor. Veis aquí el loguito de la Fosa del Rancor, ¿vale?
y de los supervivientes de Endor. ¿Vale? Pues esto es una joya porque son las tres películas grabadas directamente de la... aquí la letra de Paco Villa. Las tres películas grabadas directamente de los rollos de película, ¿vale? Y esto es una de las joyitas que tengo, que aunque es una cosa que está hecha muy casera y con mucho amor y mucho cariño, ¿vale? Porque la carátula incluso se la curraron ellos por detrás y demás. Esto es una edición muy exclusiva que solo la tienen los que son muy amigos de la Fosa del Ranco. Y bueno, esto creo que me la dio hace 7 o 8 años Paco Villa. Y bueno, y aquí abajo habéis estado viendo alguna cosilla que tengo. Bueno, tengo también colección, tengo un par de vinilos que no los tengo aquí. Este es el CD de La Amenaza Fantasma, ¿vale? Y luego, lo más importante que tengo, que es esto, que es el tráiler en formato 35 milímetros del episodio 1. Aquí está la película dentro, ¿vale? Y esto es una joya, ¿vale? Luego tengo también el disco de que esta es una reproducción de la carátula, ¿vale? Porque encontré el disco, pero no tenía carátula de la música de Meco, ¿vale? Que hizo para Star Wars y es una edición de discoteca, básicamente, ¿vale? Otras dos cosillas que tengo también son esto que venía con una impresora Epson, ¿vale? Que es un programa de dibujo. Y luego esto que es el CD que venía con la trading card de Star Wars, ¿vale? Y viene, está completo. Y si tienes la trading card, pues tienes el CD para aprender a jugar y demás. Y bueno, ya dentro de las cosas raras, bueno, tengo esto que no vale para nada. Lo tiro porque es que no vale para nada. Tengo la edición especial de Padre de Familia, ¿vale? Completa, que venía con una camiseta que la tengo por ahí, con estampas, con un montón de trading card, con las gafas de 3D, el libreto, un montón de trading, ¿vale? Que son como las estampas antiguas de Star Wars, ¿veis? Y todas estas, si se unen por detrás, forman un póster, ¿vale? ¿Lo veis? Y eso, y esto es una de las joyitas que tengo. Y luego, una de las que más cariño le tengo es esto. Es el DVD de la película de Yo soy tu padre, de Tony Vestal y Marcos Cabota. Y Marcos Cabota, que lo que hace es, lo que cuentan es cómo denostaron al gran Dave Prowse después de el rumor que hubo de que él había filtrado el final del episodio 5, en el que decía que Vader era el padre de Luke, ¿no? Tengo también una gran colección de videojuegos, bueno, que todos muchos tenemos, ¿vale? De Play 2, de Wii, tengo de Play 3, de Play 4, tengo un montón, pero aquí no los tengo. Pero sí tengo estas dos joyitas, que es el Star Wars Rebellion, ¿vale? Que es un videojuego de estrategia, ¿vale? Para PC. Y luego tengo el Super Star Wars, que lo habréis jugado en las maquinitas un montón de veces y eso. Y este lo tengo operativo porque tengo la Super Nintendo y juego de vez en cuando con él y lo tengo funcional por completo. Tengo juegos de la Xbox, tengo juegos de eso, pero eso ya lo enseñaré en otro vídeo que haga. ¿Vale? Y nada, chicos, espero que os haya gustado y perdonad por los ruiditos de sonido del móvil, pero se me ha olvidado apagar el sonido. Y nada, un saludo y que os vemos esta noche en el directo que tenemos. ¿Vale? Adiós. Thank you.